Buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este es su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 aproximadamente, 12 pasaditas, y se repite todos los miércoles a las 9 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal desde la ciudad de los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de aome el Fuerte, Choice, guasabe Sinaloa, Angostura y Salud Alvarado, que nos están viendo por este medio de Mega Cable. Hoy tenemos el tema, segunda parte de la crónica del encuentro de dos culturas, la indígena Yoreme y la griega. Llegaron nuestros invitados, acompañados por el enlace, licenciado Crescencio Ramírez Sánchez, quien es un indígena criqui del estado de Oaxaca. Quien se vino a estudiar a Sinaloa y se quedó a vivir en Culiacán. La promoción de temas culturales, educativos, humanitarios entre Grecia y México, que se realizó durante la Semana Helénica en México, que tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, entre los días 27 de marzo al 4 de abril de 2019, el día domingo, 31 de marzo, se presentaron en la ramada de San Patricio de la Casa del Profesor Joaquín Valenzuela Bacasegua de la Constancia del Fuerte, Sinaloa donde se dio un pequeño regalo que fue hecho desde su conmovisión de los pueblos indígenas yoremes para nuestras amigas de la delegación de Grecia, Elemi Mantrastasi, Casanicola Boula, la familia mar Bisbardis y su esposo, Demetrio Bisbardis Maradis, que en paz descanse llegó en 1956 al Valle de Culiacán a sembrar hortalizas. Sus hijos son Espiro Bisbardis, Victoria Bisbardis y Caterina Bisbardis y su, esposa Luis, y su esposo Luis Arturo Sazueta. El programa fue el siguiente. A las 9.30 horas de la mañana dimos la bienvenida tradicional al encuentro cultural de las dos culturas, la indígena y la de Grecia. Los estábamos esperando en la primera cruz, que es la entrada del Centro Ceremonial de San Patricio. A las 9.45 de la mañana los invitamos a desayunar, por ser una costumbre, lloreme, de atender a los invitados antes de iniciar la ceremonia, lloreme, con un desayuno que fue carne molida con papas, guisado tipo lloreme, tortillas de harina y de maíz, café muy sabroso, muy sabroso estaba el, todo el desayuno. Comentaron ellos, no tomaban café, tomaron jugo. La Yorema, si tomamos el chanatito, que es el café negro, nosotros sí estamos acostumbrados al café. En las 10, 20 minutos de la mañana, nos reunimos otra vez en la primera cruz para iniciar el Vais Seguam, que son los tres misterios de la vida: nacer, vivir y morir. Nos paramos frente a frente y la cruz, y en medio de las dos delegaciones, la indígena Yorema y la griega, donde se dio la ceremonia de aceptación del del grupo Yoreme Joaquín Valenzuela Vacaseo exterior tradicional Yoreme, él es un jiteberi Jitum, es el sabio conocedor de los secretos de la vida Yoreme. Participamos para preservar y conservar y divulgar la cultura Yoreme antigua, narrada en la lengua madre y la castilla. A cada uno les tocó nos tocó la cabeza con una oración después se entregó un colgadizo de color rojo con perlas negras puestas y colgadas en el cuello de cada uno de los invitados. Asimismo a la señora Amalia Jacobi Tobo para el Consejo de Ancianos y al joven Juan Manuel Bacasegua, quien ofreció la manda de ser fariseo judío, realizando la procesión y recorrido de rodillas a la tercera cruz que es donde está la ramada de San Patricio, con su vestimenta única y colorida de sus máscaras típicas y sus danzas alegres, al sonar de los tambores, y el singular ruido de los tenabaris, festejan por la calle de la ciudad y las comunidades la llegada de la cuaresma. Son los judíos los que a través de una parodia juegan entre el bien y el mal con la pasión de Cristo. El judío usa máscara de imágenes grotescas, de demonios, como tratando de hacer ver que en la pasión de Cristo, acordándose de ese pasaje, los judíos fueron las personas que maltrataron a Cristo, que lo juzgaron, que incluso lo llevaron a la muerte. Por eso el judío usa caras feas. Pero como una forma de contrarrestar el mal, usan imágenes de la Virgen de Guadalupe. Así nos comentó Omar Castro Valdés, capitán tercero de los judíos de Mochicahui. Desde el miércoles de ceniza, los judíos yoremes, fiesteros, que son los que pertenecen a la congregación de danzantes y músicos encabezados por el Pilato o el Chicotero, se preparan para la fiesta grande. La cuaresma es una fiesta muy grande en el sentido cultural, sobre todo por la influencia que hay en la cultura regional, que es la cultura lloreme. Los lloremes adoptaron a su manera, con sus particularidades, esa tradición española, por eso el judío cuando va a los centros ceremoniales, en sus danzas, ya sea en algunos centros ceremoniales como San Miguel, baila mucho el venado y en algunos otros centros ceremoniales como mochikawi, se pascolea mucho. Se toca el tambor y se bailan porque están imitando a un pascola y a un venado. Así lo expuso Castro Valdés. Convirtiéndose en judíos tiene un motivo para muchos de ellos. Pues algunos lo hacen solo por diversión, pero otros lo hacen como una promesa de cumplir, como una manda por algún favor recibido o un punto a recibir, la cual se rige por los tres años y un pilón. Los judíos promeseros tienen que cumplir tres años y un pilón, saliendo de judío viernes tras viernes, durante toda la cuaresma, domingo de ramos y toda la semana mayor, hasta incluso el domingo de Pascua, que viene siendo la corrida de santos, así nos lo explicó. En la oración de los judíos también existen reglas que deben ser respetadas. Durante las corridas, los judíos lanceros deben venir atrás del grupo y los judíos de tambor van adelante obedeciendo las órdenes del chicotero y este a su vez entrega cuentos al Pilato Mayor. Todos los viernes los judíos o fariseos realizan las corridas, así se reconocía las visitas que realizan a pie a las conejas y oremes que gustan y comparten la tradición. No son lugares ordinarios, se diferencian por la presencia de una cruz de madera en sus patios, la cual permanece ahí no solo lo que dura la fiesta, sino el resto del año. La cruz es el símbolo de identificación de la cultura Yoreme Mayo. Cuando los judíos llegan a los patios donde se encuentran las cruces, ya vestidos de gala, son bien recibidos por las familias Yoremes, quienes les invitan al, o les depositan algo de comer al pie de la cruz. Todo se convierte en una fiesta impresionante, donde propios y extraños disfrutan del sonido de los tambores y de las danzas que realizan los judíos alrededor de la cruz. Es así como van recorriendo grandes distancias hasta llegar a otros hogares indígenas. No importa la sed, ni el cansancio, ni el calor, ni, las, ni el frío, ni la promesa que han hecho, es lo que los impulsa a seguir con fuerzas y temple en todas las corridas. Necesita tener muchísima condición para ser un fariseo. Cuando ya los fariseos terminan las corridas, regresan al centro ceremonial como a las 15 horas, 3 de la tarde, donde se encuentra la ramada. Al llegar el judío chicotero, entregan las limosnas que han recibido durante su trayecto al Pilato Mayor, quien guarda el dinero para la fiesta, para esa gran fiesta que tienen. Los judíos realizan el conte alrededor de la iglesia, procesión ofre ofre ofrendada a Cristo. Estas fiestas se realizan en los centros ceremoniales de Ahome, como Huira, San Miguel, La Florida, San Isidro, por mencionar algunos, así mismo en el puerto. Donde se encuentran los centros ceremoniales de Mochicagui, Charay, Sibirojúa, la Alameda, los Tehuecos, Capomos, entre otros. Después de tres años, el judío promesero tiene que quemar la máscara del sábado de gloria para terminar con ese personaje, con esa mala persona que ha representado. Sin embargo, a últimas fechas, es algo que los judíos han dejado de hacer debido al alto costo de las máscaras, pues algunas llegan a tener un costo de hasta 4.000. Es mucho dinero. Antes se quemaban las máscaras más fácilmente, ahora hay artesanos que son muy buenos y las máscaras cuestan por eso. Mucho por eso se batalla para que las quemen las máscaras, así lo expresó nuestro amigo Castro Valdés. Desde hace más de 400 años, esta religión se mantiene viva en los centros ceremoniales de Ahome y el Fuerte. Dio inicio de la celebración ritual con la presentación de las danzas tradicionales de venado, de pascola y de judío con una ceremonia de pago de demanda o promesa con Conti, completos fiesteros, músicos y danzantes. Le dimos tres vueltas en la cruz de la entrada, caminamos un poco para llegar a la segunda cruz, también le dimos tres vueltas y continuamos a la cruz de la Ramada de San Patricio. Y también le dimos otras tres vueltas, que significa el Vais seguam, que son los tres misterios de la vida, nacer vivir y morir, una vuelta por cada misterio. Son los judíos los que a través de un paro de una parodia juegan entre el bien y el mal con la pasión de Cristo. El judío usa máscaras de imágenes grotescas de demonios como tratando de hacer ver que la pasión de Cristo, acordándonos de esos pasajes, los judíos fueron las personas que maltrataron a Cristo, que lo juzgaron, que incluso lo llevaron a la muerte. Por eso el judío usa caras tan feas pero como una forma de contrastar el mal, usan imágenes de la Virgen de Guadalupe, convertidos en judíos, tienen un motivo para muchos de ellos, pero algunos lo hacen solo por diversión, pero hay otros que lo hacen como promesa. Hermosas fiestas indígenas y que nos ha tocado asistir, y organizadas por la delegación griega donde Eleni, Mastensi y Nicola, Boula bailaban, danzaban, danzas del pascola y el venado, Así mismo como los judíos o ellas bailaban su estilo de danza clásica de su país, conviviendo con los hermanos del pueblo Yoreme, de la comunidad La Constancia y el Fuerte. Muchas, pero muchas gracias por recibirnos con ese amor y cariño por algo extraordinario, así lo comentaron. A las 13.30 13 horas, una y media, los invitados y la comida tradicional, huacabaki. Wak Posarín, caína pinta, tortillas de maíz y de harina, agua de horchata y de cebada. Estamos comiendo cuando se comunicó por teléfono el esposo de Cas Casanicola Boula desde Grecia, con más de nueve horas adelantadas de la hora de Sinaloa. Fue donde nos dimos cuenta que era el cumpleaños de ella y que lo estábamos disfrutando juntos, sin saber al principio con nuestra amiga griega que Casanicola, que ella era. Ese hermoso domingo 31 de abril comentó que ha sido el mejor cumpleaños que le ha tocado vivir en toda su vida. Muy bonito detalle de su parte. La sobremesa fue de puro platicar de los dos pueblos y su cultura. De las dos a las tres, a las tres horas y media a las de la tarde fue la ceremonia encuentro de dos culturas de dos pueblos, el indígena yoreme y el de Grecia. También fue el intercambio de banderas. La llorema de la ceremonia y la bandera de Grecia. Después fueron las entregas de regalos por parte de Grecia a los asistentes en la ceremonia. A todos nos tocó algún regalo. Continuamos con el convivio de dos pueblos en juego y danza. Fue una experiencia muy bonita y conocer la danza griega mucho, mucho, mucho más. Muchas gracias. Opa, es una palabra griega que no tiene un significado único. Pero cuando se es utilizada, infiere a una exclamación de alegría o estímulo. Tal vez nosotros los sinorenses podamos decir, ándale, ándale, ándale. Si hay algo que admiramos de ustedes, es que son unas personas adorablemente sencillas, que nos, que nos dejan de llamarnos la atención por su forma tan especial que tienen de ser alegres, sencillas, de corazones, no son egoístas ni envidiosas, mucho menos, siempre se preocupan por los demás. Les damos las gracias por su amistad y cariño que nos brindaron, y la verdad que las apreciamos muchísimo a todos y cada uno de ustedes amigas de la nación de griega. Nuestra gratitud es cuando los recuerdos se guardan en el corazón y no en la mente. El corazón ingrato no descubre ninguna misericordia, pero el corazón agradecido encontrará en cada hora algunos beneficios celestiales, y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. A las cuatro de la tarde fue la ceremonia de despedida tradicional con Conti completo. Salimos todos felices de regreso después de una gran ritual lloreme, comida tradicional y cariño de los hermanos indígenas lloremes de la Nación de Grecia. No cabe duda que hablar varios idiomas es asumir un mundo, una cultura nueva. Nada desarrollada tanto la inteligencia como viajar. Se tiene que viajar para aprender, ver el mundo con otros ojos. Es más fantástico que cualquier sueño. La vida es una aventura o no es nada. Un viaje se mide mejor en amigos que en millas viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias hay una especie de magia cuando nos vamos lejos y al volver hemos cambiado nuestras amistades no dependen de cosas materiales ni de clases sociales como el espacio y el tiempo la verdad la verdadera la amistad es como la, la fosforescencia ya que resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido son nuestros amigos porque solo con ustedes podemos hablar de estas cosas que más que nadie nos alcanzan a entender. El tiempo donde la historia local apareciera ser que pierde su esencia, derivado de los constantes cambios socioculturales producidos por los procesos globalizadores que saturan los modos de comportamiento sociocultural de los individuos, que en ocasiones se traducen en cambios que ponen en riesgo la trascendencia cultural de los grupos indígenas. Modificando los usos y las costumbres, homogenizando las lenguas locales, priorizando el uso del español como único medio de comunicación, mediante el intercambio lingüístico aplicable a las relaciones sociales de los grupos étnicos con la sociedad mestiza. Gracias, muchísimas gracias por asistir y participar con la comunidad a la constancia, a la de constancia Constante y Fuerte de Sinaloa, a mis amigas griegas. Muchas gracias por su atención, mis amigos. Nos vemos el próximo viernes.